Bueno, gente, ¿cómo va? Este video es un tutorial del uso del radar en el Apache. Salió hace poquito en un update. Todavía no está completo, todavía faltan un montón de modos y demás. Pero lo que hay ya es muy poderoso, es impresionante lo que puede hacer. Así que la idea es mostrarles ahora un poco cómo usarlo para destruir, buscar, encontrar, destruir y demás targets. Y también algunos consejitos extras de ya estar habiendo usado, encontrando con algunas limitaciones y cosas a tener en cuenta. Lo primero que van a necesitar, si están haciendo un cold start, obviamente es encender también el radar, que por default no va a estar encendido. Eso se hace desde la página de FCR, o sea que pueden ir al botón FCR en cualquiera de las pantallas, desde cualquiera de los dos asientos. Este cono no lo van a ver cuando está apagado el radar, tienen que ir a Util y desbloquearlo con este botón acá, que normalmente va a decir otra cosa. Cuando lo desbloquean, va a aparecer un mensaje que está haciendo sus testeos y demás, y cuando termine se van a ver todo el resto de las opciones. Y con este botón pueden prenderlo y apagarlo si quieren también en vuelo. Y después entonces sí ya van a ver este cono. El radar se puede usar tranquilamente desde cualquiera de los dos asientos para buscar y para tirar Hellfires con los targets encontrados. Yo voy a mostrar todo desde el asiento de adelante porque es un poquito más práctico para las cosas que voy a hacer en el tutorial, en el video. Pero eso se puede usar desde cualquiera de los dos lugares. Y una cosa que voy a hacer es, me voy a sacar el iHats, el casco. A ver, ahí está. Así no molesta tanto y así podemos ver un poquito mejor. Van a necesitar mapear unos cuantos controles. Vamos a la página de controles. Que son bastante parecidos en el asiento de adelante y de atrás. El asiento de adelante tiene la ventaja de que la mayoría de los controles están en los grips, que están a los costados del TATS. Entonces les pueden hacer clic y no necesitan mapearlos en sus teclados o jotas. Pero el asiento de atrás sí ya van a necesitar porque no tienen dónde hacerle clic. La cosa más fundamental que necesitan mapear es el scan, que en el grip es un switch de dos posiciones. En el asiento del piloto está en el colectivo. Y ese scan, vamos a buscarlo, se llama FCR Scan Switch, que tiene dos posiciones, como decimos recién, Single y Continuous. Eso es el botón que usan para usar el radar, para escanear con el radar y encontrar cosas. Es diferente a como uno puede estar acostumbrado en aviones. No es que el radar está todo el tiempo encendido y escaneando, y no tiene la capacidad de traquear, de bloquearse con los modos que tenemos hoy en día. No se bloquea en un target, sino que lo que hace es escanear, encontrar y clasificar cosas, y convertirlas en targets usables, y después deja de escanear. El modo single del switch de scan hace eso, hace un burst de radar, escanea, hace un par de barridos y nos da los targets. El modo continuous hace eso continuamente, sí, sigue buscando, sigue actualizando. Por lo general se usa más el single, el continuous se usa cuando uno no sabe dónde puede haber cosas y demás y está buscando un lugar desde donde las puede encontrar. Por ejemplo, no sabemos qué tan alto tenemos que subir para detrás de una colina empezar a ver cosas, entonces lo ponemos en continuous, nos empezamos a mover y cuando vemos que empieza a detectar cosas, lo frenamos y ahí hacemos un scan single normal. Así que estos dos modos de este switch son súper necesarios. Como mínimo el single lo tienen que tener mapeado algo. De vuelta en el asiento de adelante pueden cliquear las cosas y listo. Y la otra cosa que es súper importante son los tamaños del scan. Estos scan size, que son cuatro, que se parecen muchísimo a los niveles de zoom del TATS, ¿sí? Ya tenemos distintos tamaños de escaneo, que básicamente lo que cambian es el tamaño del cono con el cual vamos a estar escaneando. ¿Sí? Podemos escanear una zona más chiquita que lo escaneemos más rápido, o una zona más grande que demore un poco más. Ahora no es necesario, porque tenemos un solo modo, pero cuando se vayan agregando los demás modos de radar, también va a ser necesario mapear esto, que de vuelta también tiene cuatro direcciones, que son los cuatro modos del radar. ¿Sí? Por ahora solamente GTM funciona. Pero en el futuro vamos a tener también esos otros tres más. Y en ese momento entonces van a ser necesarios esos mappings. Hoy en día no hacen nada. De vuelta, el asiento de adelante los tiene todos en botones, así que no hace falta, si le faltan botones, no hace falta mapearlos. Detalle, también van a usar el cursor. Así que es útil tener mapeado el cursor, pero eso en el Apache es como muy básico. Y también en el asiento de adelante es bueno tener mapeado el botón de slave. Igual que en el TATS, ese slave que nos permite hacer que el TATS mire hacia algo, mire hacia un waypoint o hacia la dirección del casco o cosas de ese estilo. Bueno, con el radar también lo vamos a estar usando. Y en el asiento de atrás, el piloto tiene que mapear algo que hasta ahora no veníamos usando, que era el Side Select Switch. Los que vuelan en el asiento de adelante ya pueden
ya pueden estar acostumbrados a usar esto, que era el switch que nos permite elegir qué estamos usando como mira. Así que es este de acá, ese que dice HMD, TATS, Link y FSR, que nos permitía elegir, por ejemplo, si vamos a tirar con el cañón, si vamos a tirar a donde está apuntando el casco, o si vamos a tirar a donde está apuntando el TATS, o si vamos a tirar a ese tipo de cosas. Bueno, en el asiento de atrás tenemos que sí o sí mapear como mínimo las posiciones de FSR y HMD. ¿Por qué? Porque al cañón seguramente lo vamos a querer usar apuntando con la cabeza, ¿sí? Apuntando con el casco. Pero al radar, a los Hellfires los vamos a querer usar tirando con el radar. Así que necesitamos sí o sí poder switchar entre esos dos sights, entre esas dos miras, ¿sí? Así que esto en el asiento de atrás sí o sí lo necesitan mapear a teclas o botones en el JTAS. Adelante, de vuelta, lo pueden hacer clic en los grips y listo. Bien. En el escenario que tengo adelante hay unos cuantos targets, amigos y enemigos. Lo que voy a hacer ahora es configurar un poquito la página de táctica para ver esas cosas. Voy a bajarle el brillo al mapa, así se puede leer un poco mejor. Voy a hacer un poquito de zoom y me voy a poner en modo ataque y voy a decirle que me muestre la ruta, información del cursor, de amenazas y unidades enemigas. Sí, entonces ven que están todas esas unidades que ya conocemos. Hay una unidad amiga y varias unidades enemigas en esa zona. Si voy a nav, dejo de verlo. Vamos a quedarnos acá nomás para que no molesten todos esos símbolos, pero después voy a estar switchando entre una y otra para poder ver esas cosas. Detalle, en modo nav, el radar puede no estar mostrándote todos los targets, ¿sí? Porque tiene el límite de cuántos muestra. En el modo attack muestra un poco más. Bien, lo primero que tenemos que hacer para, ya volando, con todo encendido y demás, poder usarlo al radar es poner el Sight Select Switch en FSR, ¿sí? Elegimos el radar. Tanto atrás como adelante, cualquiera de los dos que usamos, vamos a necesitar hacer eso. Cuando hacemos eso, en la pantalla táctica vemos ya el cono de dónde estamos escaneando, ¿sí? Este cono me está indicando dónde va a estar mirando el radar. Si aprieto entonces ahora el switch de scan en single, perdón, lo hice al revés, dice en continue, ahí sí, single, le damos una vez al switch de single, ven que el radar empieza a hacer sus barridos, de hecho acá se pinta de blanco para indicarnos que está haciendo eso, termina de hacer los barridos y no sigue escaneando, ¿sí? Pero sí ya nos indicó con simbología un montón de cosas. Yo una cosita que voy a hacer es ya armar el helicóptero y elegir los Hellfires con el Weapon Select Switch, perdón, Weapon Action Switch, ¿sí? Y fíjense que antes el rombito este estaba en línea punteada. Eso quería decir, tenés elegido un target, pero no le vas a tirar porque no tenés elegido ni misiles ni está el Master Arm. Ahora que está el Master Arm y que ya tenemos los misiles elegidos, ese rombito está sólido. Eso quiere decir que si vos apretás disparar, le vas a tirar un Hellfire a ese target. O sea, no solamente escaneó, sino que además ya me eligió cuál es el target al que le voy a tirar, ¿sí? Eso está bastante bueno. Pero además, vamos a volver a escanear para que se vea un poquito mejor. Ven que hay simbolitos de un montón de estilos, ¿sí? Hay unos cuadraditos que parecen una letra pi acostada, circulitos y triangulitos, ¿sí? Y algunos están rellenos, como ese circulito de ahí, y otros no, como este de acá. Bueno, círculo significa vehículo con ruedas. La pi acostada significa vehículo con orugas, ¿sí? Tanques y FBs y cosas de ese estilo. Y los triangulitos significan sistemas de defensa antiaéreas. O sea que el radar está pudiendo detectar no solamente que hay cosas, sino de qué tipo son. Cosa que es recontra útil. Sí, me está diciendo, che, de todas estas cosas que hay, ese es un sistema de defensa antiaéreo. Que por ejemplo es la más peligrosa. Y como es la más peligrosa, ya está eligiéndolo como target prioritario. Sí, ya me puso el rombo arriba y quiere decir, disparémosle a ese. ¿Sí? Entonces no solamente está encontrando targets, también me los está identificando, y no solamente me los está identificando, sino que además los está priorizando, ¿sí? También aparece este triángulo invertido, ese es el siguiente target en prioridad. Cuando yo dispare, este siguiente automáticamente va a ser elegido y se va a targetear a ese otro. Entonces si vuelvo a apretar disparar, se lo va a disparar a ese otro. Y así va a ir ciclando solo. Entonces simplemente yo hago un scan, y después empiezo a apretar el botón de disparar, y ya está, le voy tirando un Hellfire a cada target, ¿sí? No tengo que hacer nada más que eso. Así que es muy, muy mágico. Algunos detalles. Quizás no le queremos tirar a esa
sistema de defensa antiaérea, quizás consideramos nosotros que otro target es más importante. Bueno, podemos de dos maneras lograr eso. Una es con este botón de Next Target Sequence o algo así, no me acuerdo qué significaba la sigla, NTS, pero si lo apretamos lo que va haciendo es pasar al siguiente target. Fíjense que antes este estaba marcado con el triángulo que era este va a ser el próximo, bueno, ahora es el que está elegido. Y el próximo va a ser este otro tanque. Y si hago Next, de vuelta, ahora ese tanque es el elegido y el próximo va a ser ese vehículo con ruedas, ¿sí? Y así podemos ir ciclando. O la otra es directamente con el cursor elegir algo y hacerle clic y ya está, ahora ese va a ser el target, ¿sí? Así de fácil. Un detalle, decíamos recién, hay algunos que están rellenos, como este circulito está bastante relleno, y otros que están vacíos, como este circulito está vacío. Eso significa si se está moviendo o no. Las cosas que están rellenas son cosas que se están moviendo. De hecho, si volvemos a escanear, fíjense que ya no está exactamente donde estaba, ¿sí? Se movió un poquito. Las cosas vacías son cosas que están quietas. Y ahí un primer consejo, el radar tiene un rango bastante corto para objetivos que estén quietos, ¿sí? 6 kilómetros y algo nomás. Así que no se confíen si ustedes están escaneando. Por ejemplo, hay un waypoint a 7 kilómetros, 8 kilómetros de distancia. Que ustedes saben que ese es el rango, por ejemplo, es el rango de Hellfire, entonces quizás están acostumbrados a acercarse a un waypoint donde que era un objetivo y se esconden y empiezan a hacer hover y a buscar y demás a esa distancia, 8 kilómetros, y entonces escanean con el radar y ven que no hay nada, se confían y se mandan, y cuando están acercándose les empiezan a disparar. ¿Por qué? Y porque el radar, objetivos quietos, ve hasta 6 kilómetros y medio nomás, entonces se van a tener que acercar bastante más para encontrar cosas que estén quietas. Cosas que se están moviendo sí las puede ver un poco más lejos, sí, creo que hasta 10 kilómetros, una cosa así. Pero cosas que están quietas, el rango es bastante más corto. Bien, un detalle que seguramente van a necesitar cambiar es en qué dirección está mirando el radar, ¿sí? Si son el piloto pueden decir, bueno, es fácil, muevo el helicóptero que mire en otra dirección y listo. Pero hay formas mejores para eso. La forma más simple es darle a estas flechas de izquierda y derecha. Si le hacemos clic a, por ejemplo, esta flecha de izquierda, ven que ahora quedó marcada y estos puntitos se fueron hacia la izquierda. Esos puntitos indican en qué dirección está mirando el radar, ¿sí? Esta flechita está con una barra porque quiere decir no podés volver a hacer el clic porque ya se fue a la izquierda. Y si miramos acá, ven que está justamente escaneando ahí a la izquierda, ¿sí? No, perdón, no está escaneando, está orientado en esa dirección. Si yo lo escaneo, ¿sí? Estamos escaneando, ven que desaparecieron los targets de antes. Y ahora no apareció ningún target porque en esa dirección no hay nada, ¿sí? Lo volvemos y ahora está apuntando adelante. Eso por lo general es útil, pero hay otra opción que es bastante más cómoda, que es usar el casco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual que como hacíamos con el TAD. ¿Se acuerdan que con el TAD uno podía elegir como Acquisition Sword, una cosa secundaria, y si uno apretaba el botón de Slave, el TADS miraba en la dirección de esa Acquisition Source? Bueno, con el radar es lo mismo. Elegimos, por ejemplo, como Acquisition Source un waypoint o el casco, por ejemplo, el casco mío, el casco del copiloto. Y ahora aprieto el botón de Slave y fíjense que si yo muevo la cabeza, el radar está apuntando a la dirección que yo estoy mirando. Sí, cuando le dé a escanear, se va a quedar ahí fijo escaneando. Entonces ahora yo muevo y no sigue moviéndose hasta que termina de escanear. Terminó y ahora sí, entonces me sigue vuelta. Y si aprieto de vuelta para soltar el slave, hacer el unslave, ahora sí quedó fijo en ese lugar, sí, yo tengo la cabeza ya libre. O como decía recién, lo podemos hacer por ejemplo con un waypoint, que es muy útil. Vamos a coords, coordenadas, waypoints, waypoint 2 por ejemplo. Ahora eso está como acquisition source, hago slave, unslave y ya está. El radar quedó ahora orientado en la dirección de ese waypoint, ¿sí? Entonces de esa manera es bastante más práctico cambiar la dirección en la que el radar está mirando. Y la otra cosa que seguramente van a necesitar hacer es, sobre todo si hay tropas amigas cerca y demás, mirar con el TADS para tratar de entender qué es lo que encontraron con el radar, ¿sí? Por ejemplo, yo ya lo había escondido, pero si lo mostramos a los targets conocidos, ven que acá, vamos a hacer un zoom, acá hay un target amigo. O sea, acá no, esto no es un target, esto es un tanque amigo. Mientras que todos estos están en la zona donde había enemigos, ¿sí? Entonces el radar acá encontró algo que es amigo y allá encontró cosas que son enemigos, pero el radar no sabe eso. Si yo
tengo ya las cosas cargadas en la base de datos, es fácil, porque justamente mostrándolos, activando las cosas en el show, veo que esto que encontró el radar es algo a lo que no tendría que tirarle. Pero si yo no los tengo, no es tan fácil. Entonces, la otra cosa que podemos usar es hacer es usar el TATS para identificarlo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Escaneamos y con el cursor, perdón, acá vamos a elegir la opción de Cursor Acquisition, ¿sí? Este botón de CAC es Cursor Acquisition. Y ahora movemos el cursor y elegimos algo haciéndole clic, por ejemplo este tanque que hemos encontrado acá. Y fíjense que ahora automáticamente esa cosa pasó a ser nuestro acquisition source. Entonces nos venimos al Site Select Switch, elegimos el TADS como mira, no radar. Hacemos Slave. Y ahora el TADS está apuntando en esa dirección. Voy a ponerlo en modo TV y voy a hacer un poco más de zoom. Ahí está. Ahí ven que era un Abrams eso, ¿sí? Entonces podemos hacer lo mismo ahora con alguno de los otros. Vamos a ver el otro tanque que estaba allá arriba. No, el waypoint no, quiero el tanque, ahí está. Tanque Slave, Unslave. Y ese es un T-72, así que ese sí es enemigo, ¿sí? Entonces es muy fácil identificar las cosas que estamos viendo con el radar. Vamos a ver que era el vehículo con ruedas, el que estaba quieto, el que estaba moviendo lo perdimos, Slave, y es un vehículo con ruedas. En este ejemplo que yo me armé se ven targets de tipo vehículos con ruedas, vehículos con orugas y defensas antiaéreas, que eran los triangulitos, pero también el radar puede detectar helicópteros, que te los muestra con un iconito de un moño, ¿sí? Como dos triangulitos unidos en la punta. Y después, cosas que no sean ninguno de esos tipos de targets, te las muestra como un cuadradito. Sí, un cuadradito que no tiene forma de letra pi acostada, sino un cuadradito más simple. Eso es algún target que no es de ninguno de estos tipos. Y un detalle más, fíjense. Vamos a poner de vuelta cómo mira el radar. Uy, está. Fíjense que los iconitos estos están en un amarillo más oscuro. Pero cuando escaneo, ahora se los ve sólidos. Perdón, se los ve fuerte, en un amarillo bien brillante. Eso es una forma de indicarnos la qué tan reciente es la data, ¿sí? Fíjense que a medida que pasa el tiempo se empiezan a poner más oscuritos, ¿sí? Por ejemplo, el vehículo ese que se estaba moviendo ya está en oscurito, ¿sí? Y esa es la forma de decirme, che, ojo, que la data esta ya es vieja, ¿sí? Ya no puede no estar tan actualizada. Así que de esa manera el radar más o menos nos va indicando que es data reciente y que no. Y una cosa más que es muy útil, fíjense que ya se puso todo en todo modo viejo. Bien, una cosa más que es muy útil es que cuando disparemos el radar va a crear marcas de, perdón, no el radar en realidad, la computadora del helicóptero va a crear marcas de que le tiramos algo en ese lugar. Por ejemplo, en este momento tenemos elegido como target ese sistema de defensas antiaéreas, ¿sí? Lo voy a disparar, simplemente aprieto el botón de el pickle, digamos. Salió el Hellfire. Y ven que ahí apareció una crucecita verde. Vamos a pasar a otro target. Vamos a pasar a este. Le tiramos también. Y de vuelta, apareció una crucecita verde. Y además, como decíamos antes, automáticamente cicló al siguiente target. Esas crucecitas no son garantía de que esos targets fueron destruidos, ¿sí? Porque el helicóptero no tiene forma de saber si el misil le pegó al lado o no, o lo rompió lo suficiente o no. Eso es información que el helicóptero nunca va a tener. Pero lo que me está diciendo el helicóptero ahí es, ¿sí? A esa cosa ya le tiramos, ¿sí? De hecho, esos puntos quedan guardados, si vienen acá a Cord, Shot, quedan guardados, y no solamente quedan guardadas las coordenadas y a qué hora le tiramos, sino que también qué tipo de target era según el radar. Entonces acá me dice, che, le tiraste esta defensa antiaérea, le tiraste este tanque. Saber o no si le pegamos, ya estaría de usar el TATS, por ejemplo, para apuntar a ese target y ver si quedó destruido o no. Pero, entonces el radar nos está dando una indicación, perdón, el ELI nos está dando una indicación de que a esa cosa ya le tiramos. Y por último, no lo voy a mostrar en el tutorial, pero después en algún otro tutorial voy a hablar de las Fire Zones y las No Fire Zones. Uno puede diagramar zonas, de hecho, a ver si... No lo voy a hacer ahora porque se nos va demasiado el tiempo, pero uno puede
dibujar rectángulos o zonas arbitrarias en el mapa y asignarlas como zonas de prioridad de tiro o de zonas de no tiro. Entonces, por ejemplo, donde está el Abrams, ese amigo, uno podría dibujar una zona de no tiro. Y el radar respeta eso. Entonces, cuando el radar está escaneando, si ve targets ahí adentro, no los marca como targets, directamente ni nos los muestra. Y a las zonas de prioridad de tiro, por ejemplo, si hay targets ahí, van a tener prioridad por sobre las cosas que estén afuera. Entonces nos va a elegir primero esos targets. Y una cosa muy útil de esas zonas de tiro es que uno las puede diagramar y distribuir entre los helicópteros del vuelo. Entonces cada uno tiene su zona prioritaria de tiro. Y si uno le tira las cosas que están en su zona, sabemos que nunca entre distintos helicópteros les vamos a estar tirando al mismo target y cosas de ese estilo. ¿Sí? Pero bueno, eso ya para algún tutorial donde hable más de data link y zonas prioritarias y más, porque es tema más largo. Ah, y la última cosa, que esto no tendría que olvidármelo. Dijimos antes, teníamos que mapear el switch ese de cuatro direcciones del zoom del radar, que era parecido. ¿Se acuerdan que el TADS tenía su switch de zoom? Bueno, el radar también tiene el suyo. Y lo que cambia, de hecho lo van a ver acá en el cono, es básicamente qué tamaño de cono vamos a estar escaneando. Entonces, por ejemplo, si escaneo así de finito, solamente va a encontrar esos dos targets que están ahí y no todas las cosas que están alrededor. ¿Sí? Yo normalmente la verdad que lo vengo usando siempre en wide. No, nunca me fue tan importante escanear rápido que necesite reducir la zona de escaneo. Sí, es mucho más importante lo que mostrábamos antes de, por ejemplo, poner como acquisition el casco y estar cambiando en qué dirección queremos que escanee. Eso lo uso todo el tiempo. Pero lo de cambiarle el tamaño de la zona, la verdad que no le saqué tanto el jugo. Bien, así que eso es más o menos el tutorial del radar, de lo básico y lo que tenemos hoy en día andando. Un último detalle. Tiene posibilidad de configurar la elevación, que normalmente uno la deja en auto. Sí, en auto la verdad que anda para la mayoría de los casos. Tiene sentido la elevación cuando uno está o tratando de buscar cosas en el aire bastante altas, helicópteros o cosas así. O cuando, por ejemplo, estás en la cima de una montaña queriendo mirar muy hacia abajo porque el terreno está muy inclinado y demás, en esos casos puede llegar a tener sentido configurarlo. Si no, el helicóptero está eligiendo por lo general la inclinación bastante bien. Lo que hace es elegir la inclinación para mirar en el rango, el piso en el rango que sabe que puede encontrar cosas. Entonces, si estamos en contra del piso, va a mirar bastante para adelante, mientras que a medida que nos levantamos va a ir mirando con el cono del radar cada vez más hacia abajo, para cubrir el rango de distancia que sabe que puede detectar cosas. O sea, no tiene sentido, por ejemplo, estar acá volando alto y mirando con el radar hacia adelante y no mirando hacia el piso que tenemos ahí enfrente, que es donde vamos a poder encontrar cosas. Así que eso, elevación en auto por lo general es la prioridad. Bueno, y eso. Para cerrar nomás, acuérdense que esto está ciclando entre los targets solos, así que es muy fácil decir escaneo con un botón. Ya me eligió un solo target y ahora empiezo a disparar. Bueno, este no le quiero disparar porque es un Abrams, así que lo salteo. Disparar. 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 Sí, es muy, muy fácil. La verdad que es increíble. Bueno, gente, espero que les haya servido. Nos vemos la próxima cuando haga un tutorial de Data Link y Firezones y todo ese tipo de cosas. Adiós, suerte.